Indagando un poco en el para nada absurdo mundo del internet, me encontré con algunos casos de mujeres que poseían habilidades un tanto diferentes. Ciertamente la mayoría increíbles, aunque algunas de ellas un poco inoficiosas. La verdad es que no pude evitar querer compartírselos, así que prepárense porque la lista de hoy está bien, bien loca. Hoy en Rank Smashers, 10 mujeres con los más inusuales y extraños talentos. Número 10. Empezamos con Tatiana Koshevnikova, la mujer con la vagina más fuerte. ¡Ay, no me digan que no se lo veían venir! Esta mujer procedente de Rusia e instructora de aeróbicos logra sostener hasta 14 kilos apretando sus partes íntimas. ¡Ish! Imagínate lo que le haría... en numerosas entrevistas Tatiana ha declarado que su vagina es completamente normal y que simplemente ha dedicado más de 20 años a entrenarla. Y la cosa ha funcionado, porque a la fecha parece que sigue teniendo los músculos vaginales más fuertes del mundo. Ahora, la verdad, fuera de entretener, no hay un uso práctico para ellos. Aunque sería bueno verla competir con el hombre que ala carros con sus testículos. Demonios, no puedo creer que acabo de decir esto. Número 9. Lindsay Lindberg, o como mejor la conocen en el escenario, Mamá Low, a sus 33 años es una de las mujeres consideradas más fuertes del mundo, haciendo demostraciones de esto constantemente, y en el 2014 logró entrar al libro de los récord Guinness por ser la persona que más manzanas ha estallado con sus bíceps en un minuto. Y no contenta con este increíble logro, Mamá Low siguió exhibiendo sus increíbles talentos, logrando entrar de nuevo a los récords, esta vez con su especialidad, desgarrar guías telefónicas. Sí, señores, Lindsay es la persona que más guías telefónicas es capaz de desgarrar en un minuto. Esperemos a ver el próximo año con qué nos sorprende. ¿Se imaginan si Tatiana Koshevnikova intentara estallar manzanas con su vagina? Lo siento, es que aún no puedo olvidarlo. Creo que tendré pesadillas con eso esta noche. Número 8. Avancemos a un lado más artístico, esta vez con Millie Brown. Ya habíamos hablado de ella en el pasado, pero si no la conocen, déjenme se las presento. Millie es una artista visual de Reino Unido, quien a sus 30 años ha explorado de todo, y quizás saltó a la fama tras mostrar una extraña forma de crear sus coloridas piezas, con vómito. Sí, así como lo oyen, Millie toma leche de diferentes colores y posterior a esto induce su propio vómito, dejándolo caer sobre un lienzo en blanco. Y pese a lo grotesco que pueda parecer el evento, muchas celebridades la han apoyado y reconocido su arte, entre ellas la controversial Lady Gaga. Número 7. Continuamos con el maravilloso mundo del arte, y si a Millie le gusta vomitar piezas de arte, a Lani Veloso le gusta crearlas con sangre de su periodo. ¡Hey! No me juzguen, es internet quien me muestra estas cosas. En fin, su motivación nació dado a que en la adolescencia experimentaba cólicos menstruales muy fuertes, además de abundantes sangrados, por lo que un día decidió sentarse y ver qué tanta sangre le fluía. La cuestión fue que Veloso esperó sobre un lienzo hasta que terminó de sangrar y finalmente recogió el fluido y lo usó para pintar. Hoy en día ya son numerosas las piezas que ha producido y lo continúa haciendo, encontrando detractores de su arte como gente que la considera inspiradora. Número 6. Acercándonos a la mitad de esta lista, les presento a Boosty Hart, mujer portadora de las Smashing Boobs. Bueno, no les dice así, yo solo pensé que sonaba algo cool. Pero es que eso hacen, esta mujer aplasta todo con sus senos, frutas, latas, bates de béisbol, utensilios de defensa personal, patrañas, ella no lo necesita, es que podría fracturarte el cráneo con una sola de sus boobs. Actualmente Boosty tiene 55 años, pero si bien esta mujer ha aparecido en miles de shows de TV, en realidad labora como stripper, en su propio club de striptease, el Boosty Hearts Place, en Turtle Point, Pensilvania. Número 5. El 12 de octubre de 2014, internet explotó. Bueno, no literalmente, pero casi. Cuando la señorita Sarah X Mills decidiese mostrarle al mundo sus senos danzando al ritmo de Anne Klein en Nachtmusik, una de las piezas más conocidas de Mozart. ¿Acaso no me crees? Bueno, ahí lo tienes, pero esta no sería su última interpretación, y todas ellas están subidas a su canal de YouTube. Pero antes de que sus videos se hicieran virales, realmente, Sarah X Mills se dedicaba a ser una modelo alternativa, bailar en strip clubs y a escribir en artículos clickbait de forma freelance, y así fue como se le ocurrió la idea del boob twerking, la cual, como ven, disparó su popularidad, llegando hoy en día a tener 45 millones de visitas en ese solo video. Número 4.
Julia Guntel es conocida como la mujer más flexible del mundo. La verdad es que su talento se hizo conocido más que todo por aparecer doblándose a la mitad en una cantidad absurda de locaciones. Desde los 10 años de edad, Zlata, como es conocida esta mujer procedente de Kazajistán, se ha dedicado a trabajar como contorsionista y hoy en día ya ha aparecido en infinidad de shows, incluido el canal de Discovery Channel, en donde por medio de una resonancia magnética descubrieron que sus ligamentos eran bastante flexibles. Al día de hoy, Zlata ya ha lanzado su propio calendario en donde nos muestra sus ya difíciles poses a nosotros, los que apenas podemos tocarnos los dedos de los pies, no sin antes destruirnos los ligamentos de todo el cuerpo. Número 3. La comediante americana Amy Gordon sorprendería a la audiencia tras acercarse al centro del escenario de manera muy elegante, sacar un kazoo, básicamente un instrumento similar a un pito, y adivinen dónde lo pone. ¡Correcto! ¡En su vagina! ¡Dios! ¡Internet! Sí, señores, Amy empieza a tocar el kazoo, posteriormente acompañándolo con otro en su boca y terminando el evento con otro en el trasero. Ya hablando en serio, evidentemente no tocó el kazoo con su vagina, por favor. El real talento de ella es divertir, y esta fue una de sus puestas en escena más recordadas y más graciosas. No obstante, en YouTube sí que puedes encontrar vaginas ruidosas, como aquella mujer con el récord de la mayor cantidad de pedos vaginales en 30 segundos. Pero si confían solo un poco en mí, créanme, no quieren verlo. Número 2. Ya casi cerca de terminar, les presento a la asombrosa Maragua, una maestra del hula hula, sosteniendo el récord Guinness de la mayor cantidad de aros danzando en su cuerpo. En total, 200. Maragua toda su vida estuvo involucrada en aprender las diferentes artes circenses, pero no fue hasta el 2012 que se dedicó a aprender el hula hoop entrenando sin parar, lo que la llevó a crear toda una carrera alrededor de esto, haciendo presentaciones bastante creativas, y así fue como batió el récord 4 veces, empezando con los 100 aros hasta los 200. Número 1. Anastasia Sokolova es una bailarina ucraniana que se daría a conocer en el mundo entero tras una absurdamente increíble presentación en la modalidad de pole dancing. Bajo bastante escepticismo, los jueces de Ukraine Got Talent se dispusieron a observar su acto, y fue así como Anastasia les mostró cómo podía desafiar las leyes de la física en esta barra, entrando así a este concurso. Sus presentaciones se fueron haciendo cada vez más y más complejas, ronda tras ronda fue aplastando a sus contrincantes mientras ella se movía de la manera más fluida, sexy y sin restricciones en la barra de pole. Desde ese momento, el mundo conocería el pole dancing de una manera más artística y numerosos actos como este empezarían a verse en las diferentes versiones del concurso. Es por eso que algunos llegan a llamarla la mejor bailarina de pole, y hoy en día se dedica a dar espectáculos y clases en su propio estudio de baile. Bueno, gente, hemos concluido una nueva lista. Esperamos les haya gustado este video. Y díganme, ¿tienen algún talento extraño? Recuerden dejarnos un like, compartir, suscribirse para estar pendiente de nuevos videos.